El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti presentó este martes en Montevideo y a sus 87 años su último libro titulado ¿Qué pasó en febrero? A 50 años del comienzo del golpe de Estado. La obra editada por Penguin Random House habla sobre lo ocurrido en el país sudamericano en febrero de 1973, cuando las fuerzas militares salieron a las calles, hecho calificado por el exmandatario como el peor momento de la democracia. Fue el peor momento, porque además el país tenía años de paz. O sea, un golpe en 1933, pero no fue un golpe militar. Otro golpe en el año 42. Todo muy dramático, de verdad, pero políticamente dramático. Sanguinetti dijo además que una de sus principales motivaciones para escribir este libro fue el hecho de recopilar información posiblemente desconocida por las nuevas generaciones. El expresidente asumió su primer mandato el 1 de marzo de 1985, siendo el primer jefe de Estado democráticamente electo luego de más de 10 años de dictadura militar. Volvió a ser elegido como presidente del Uruguay entre 1995 y 2000.